Kenia Oz. Y yo soy Eloisa Oz. Y bienvenidos a Team Oz. Ay, no sé por qué me duele la mano. Agárrala tú. Oye, me voy a poner mis lentes, ¿cómo veo? Te ves linda. Ok, ustedes van a decir, ¿por qué estamos viendo esto? ¿Por qué? Porque nos vamos a hacer un cambio de look, pero no va a ser aquí en Mazatlán, vamos a ir a Guadalajara. Sí, de hecho, las extensiones que me van a poner en este momento son para un evento muy importante que yo tengo, que son los MTV. Voy a estar conduciendo. Entonces, este canal, ya les habíamos dicho que es como muy de nosotras, pues. Es como si tuviéramos un mini reality show, pero fuera como algo así. O sea, vamos a grabar cuando vayamos a pasear, cuando salgamos de viaje, porque lo y yo somos una misma, o sea, viajamos. Es que está bien chido saber tener un canal, o sea, y que dos personas graben porque es como que es un complemento. Luego, si no te vas a grabar yo, graba no, ella. No, y la parte porque vivimos juntas, somos hermanas, comemos juntas, dormimos juntas. La verdad, yo amo este canal, yo disfruto grabar para este canal. Yo también, yo a la noche, oye, ¿y las cámaras? Oye, ¿y las pilas? Andaba cargando todo porque yo quería grabar en la mañana. La verdad, ahorita ando un poquito de manas porque tengo hambre. Ya nos vamos a comer, vámonos. ¡Vamos todas! ¡Vamos a comer, tengo hambre! ¡Guadalajara, palo! Otra vez el borracho que te llama desde la mañana. Mami, yo sé que te no son horas. ¿Vale? Hemos llegado al restaurante. Ahí viene la palo. ¡Niña, apúrale! Ya estamos en el restaurante, estamos en el yoga. La Kenia quiso sushi, que no vas a comer sushi, ¿verdad? No, salmón. Es una niña enfrente con un sonajero. Y ahorita se nos quedaron. Siempre se nos queda miedo porque estamos con las cámaras. Guadalajara, amo Guadalajara. Tengo hambre. Yo también tengo mucha hambre. ¿Qué es mi fondo de pantalla? Yo, tú, mi mamá. ¿Yo qué tengo de fondo de pantalla? Miren, yo tengo de fondo de pantalla a una luna. Pero no les puedo decir de qué es. Va a venir nuevos proyectos, ¿verdad, Lucha? ¿Y qué tienes? En el otro tienes palabras, ¿no? En el otro tengo palabras. Aquí no les voy a enseñar mucho, pero es un fondo blanco con palabras. Y yo anoto cada año, o sea, como que me propongo metas y sueños nuevos y los escribo. Entonces los pongo de fondo de pantalla y todos los días lo veo y lo leo. Es como ley de atracción. Como lo pido tanto todos los días y lo trabajo tanto, siento que el universo de alguna manera te lo pone o lo hace. Ley de la atracción. Ley de atracción. Ok, ya llegó la comida. Eso es lo que vamos a comer. Salmoncito con verduritas. Y yo ya me acabé mi limonada y pedí agua natural y la Locha sigue comiendo, perdón, tomando limonada. Oigan, para que vean que sí los leemos, miren, estamos leyendo todos sus comentarios. Pero, ¿no? Ese canal de Timbo no le puedo dar like, lo voy a abrir en ese celular. Ajá, o sea, siempre nos ponemos ahí a leer, es que nos dan mucha risa los comentarios de que minuto no sé qué y ponen frases icónicas que decimos, vaya, se les quiere, se les aprecia. Oigan, a mí siempre me dicen que no me entienden porque hablo muy rápido. ¿Me entienden ustedes? Siento que se acostumbraron a, o sea, cómo hablo. Yo sí te entiendo, pero es porque ya te conozco desde hace mucho tiempo, pues. Ay, pues es que somos hermanas, me conoces hace 16 años. ¿Cómo te Hace casi 17 años me conocen. El otro día le dije, oye, tú tienes 22 y se enojó. Oye, tengo 21, me dijo. Pues es que ya estoy sintiendo, es que miren, ya después del 21, 22 y ya el 23, o sea, si cumplo 23 en marzo. A mí 30 se me hace una edad joven, ahora 20 y algo. Un día me dijo, hermosa, ya vas para los 20 y le dije, tú vas para los 30. Ay, no, qué horror, que eso es crecer. O sea, me gusta porque entre más crezco, más disfruto la vida. Más como que, la siento al máximo y como que disfruto cosas que antes no disfrutaba. Pues cheers, ¿no? Pues cheers. 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 Ok, pues hemos salido y vamos a ir a Rose por unos snacks. Por cierto, ayer me retocaron mis pestañas y les quedaron súper, súper lindas. Vean esto. Me siento como abaniquito. No, échame aire. Abaniquito bello y sexy sensual. Ok, pues ya llegamos aquí a Rose. Vamos a bajarnos, repito. Y como dicen por ahí, visita de doctor. Compramos las cosas. Pium, 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 los snacks. Y nos venimos. Ahí viene la palo por acá. Bueno, pues hemos llegado y ahí es donde agarró todos los snacksitos. De hecho, hay muy poquitos ya. Se están acabando. Y aquí hay más. Y por acá están las cabinas de acá. Compré estas obleas. Estas son las naturales. Y siempre compro de sabor cacao. O sea, es que son como dulcecitas y dan como a galletas. Los vemos en ratito más. Ya nos vamos a ir. Ya vamos a agarrar vamos carretera a agarrar ahorita. La carretera. Pero bueno, adiós. Vamos a hacer 6 horas de viaje. Bye. Chao. Oli, oigan, ya estamos a cuánto tiempo de llegar. Vamos a llegar tarde, el caso. Y bajamos para comprar snack. Proyecta, Loisa, ¿qué compraste? Ay. Pura chuchería. Mira, yo me compré una manzana y unas mentitas, unos icebreakers y un americano con este.
tibia y la locha. Pero eso me tiene que durar para el regreso también. Sí, tú, ajá. Y bueno, ya vamos camino a Guadalajara. Ya nos queda pues las 2 horas que les dije. De ahí pues ya vamos a hacer la reservación en el hotel. Y ahorita voy a preguntar a qué horas tenemos cita, porque lo más probable es que sea temprano. Y yo, como estoy en el régimen alimenticio para los MTV, que hoy no lo hice. Discúlpame, Nova, dispénsame por favor. Hoy no hice el reto, de verdad me siento algo mal. Me comí unas obleas, unas papitas. Igual son saludables de la Row, pero no me las debo de comer porque estoy en lo del plan, el régimen. Tengo que ir a entrenar mañana, entonces dependiendo de la hora que me digan, si lo van a ver a las 7 de la mañana y entrenando, yo loca quedé. Les quiero decir que yo toda esta semana no hice ejercicio porque le estaba diciendo que venía, o sea, que me agarró una semana como que no se me antoja hacer nada. Entonces esta semana fue mi semana de no hacer nada y ya la que viene ya voy a volver a hacer ejercicio. Me tocará hacer puro funcional y en Ciudad de México pues haré a ver con quién hago ejercicio, porque la que ya va a estar súper ocupada. Pero lo bueno que ya les han traído súper fin. Bueno, ahora sí, los vemos, yo creo que ya llegando a Guadalajara. Bye, bye. Hemos llegado. Le bajaron su almohada, qué vergüenza. Véanla. Eso, la lucha tiene mucho flow últimamente. Y yo tengo que correr porque en 15 minutos tengo que hacer en vivo junto a Lion, porque estrenamos Desamor Remix. De hecho, estamos en tendencia número 2 ahorita en México en Twitter. Estoy muy emocionada. Oigan, ya estoy aquí, me voy a maquillar. Bueno, otra vez maquillarme un poco para el estreno de la canción para el en vivo. Esto es correr. Voy a correr, señoras y señores, para estar en el estreno. Y la lucha es aquí está. Él es responsable de este canal, hermano. Voy a dar un mini room tour. Bueno, sí, ajá, es como un hotel tour, pero a la vez parece depa. Bueno, aquí tenemos nada más y nada menos el baño. Por acá tenemos la habitación, tenemos una tele, 2 camitas y la vista, que ahorita casi no se nota. Eso, yo no entiendo qué es eso. Me acabo de dar cuenta que es vista. Pensé que era una tele. ¿Qué pedo? Acá está la tele. Como les comentó Kenia, ahorita va a entrar un en vivo. Entonces, ¿opina labios rojos? Sí, rojas. Ahorita va a entrar el en vivo y yo creo que yo ya me voy a desmaquillar y me voy a acostar, me voy a poner los AirPods porque estoy muriendo de sueño. No sé si les comenté, pero yo me dormí a las 6 de la mañana porque por alguna razón, cuando vamos a salir para Mazatlán, me pongo pues como que bien nervioso y me da insomnio. ¿Cómo están? Oigan, buenos días. Ayer, ¿qué pasó? Creo que ya no les grabamos. Llegamos, les mostramos el hotel. Ahorita vamos a bajar a desayunar, tenemos la cita a las 10. Así que hay que ponernos rapidito. Yo ya estoy lista, solo me pongo perfume y listo. Luisa se está cambiando, desayunamos, nos vamos para el cabello y ahora sí, hacernos el cambio de look. La verdad es que yo estoy súper feliz con mi cabello corto, yo me lo quiero dejar así ya por un buen ratote, pero pues amerita para estos MTV hacerme el cabello largo, pero bueno, me voy a poner perfumito para ya irnos, mi celular, pum, el cargador. Aquí está la palo ya cambiándose corriendo, véanla. Luisa siempre tarda mucho, es muy lenta y siempre peleamos por eso. ¡Vámonos! Tengo mucha hambre, no cené nada y me estoy muriendo de hambre, palo. Ya llegamos aquí, vamos a desayunar rápido. Oigan, me regresé por mi cubrebocas porque se me va a quedar en el pasillo. Me encanta, a desayunar. Oye, no sé qué desayunar, no se me antoja nada. Pues pedí un omelette y agarra fruta. Lo que menos se me antoja es el huevo. Pues agarra fruta y hay salchicha, hay papitas y luego chilaquiles. Ok, yo les voy a contar qué pedí. Pedí pan francés y Kenia ya viene. Creo que pidió huevo o claras o algo así. Y también un jugo de naranja y chocomil, que chocomil no me gustó. Ay, mi que se manchó de maple, qué asco. Ok, es momento de irnos, como siempre lo hice, lenta. Yo fui la primera que empezó a comer, fui la última que terminó. Y yo siempre soy la última que como y la primera que acabo. Miren, creo que llegaron a saludarnos algunos. ¿Cómo nos encuentran? Es mi pregunta de siempre. ¿Cómo nos encuentran? Yo tampoco no sé. Ubican todas nuestras locaciones. Vamos a saludarlos y ahorita los veo. ¡Holi! ¿Cómo están? ¿Bien también? Hola, amor, ¿cómo estás? Gracias. Chicos, yo sí con cuidado porque si me enfermo de COVID se cae todo. Se cae el evento. Aquí están, miren, vinieron a visitarnos, saluden. Saluden, estamos grabando. Hola, chiquito. Para ti, Mos. Bueno, vamos a saludarlos, a tomar nuestras fotitos porque vamos súper tarde, vamos corriendo a Canvas. Bye, bye. Lo vamos a hacer increíble, van a ver, no se preocupen. Bye, bye. Llegado, nos vamos a bajar. Yo me venía comiendo unas obleas y siempre que como obleas de amaranto termino toda sucia, pero bueno, ya estamos hablando. Hola, soy Kenia. Gracias. Los veo, bye bye. Hello, oigan, estoy grabando para mi canal de Google para este, entonces me revuelvo un poquito, pero bueno, les quiero contar que ya le están pintando el cabello a Kenia. Se las quiero mostrar, veanla.
yo creo que no les vamos a grabar mucho de ese proceso porque la verdad es un poco largo, bueno, muy largo, porque creo que le van a pintar el cabello, le van a poner un montón de extensiones y vamos a tardar horas, pero mil horas, así que vamos a salir como en la noche. En este momento me están matizando el cabello, pedimos Starbucks, ahí está Eloisa, me lo va a traer ahorita porque muero por mi cafecito y me encanta este lugar, es súper, súper lindo. Gracias, hermana, gracias. Me falta aún todo esto de matizar. Vamos bien. La Luchis casi no está pelando el vlog porque está grabando para su canal y me tiene aquí abandonada como si fuera mi canal. ¿Sí has hablado? ¿Sí has hablado? Sí, he hablado. ¿Qué te van a hacer? ¿Qué te van a hacer? No se va a poder cambiarnos a todo el cabello por cuestión de tiempo porque alguien no me puso cita. Y me van a hacer, digamos, van a hacer los mechones como este vuelto. Ok, o sea, porque me gusta. Los tengo de colores, entonces me pueden decir que me lo cortan la raíz. Me gusta. Yo tengo un cambio de look radical que ahorita ya les dije que si me lo podían hacer y me dijeron que sí, pero que probablemente me quede pelona. Me dijo, sí te lo puedo hacer, pero te puedes quedar pelona. ¿Estás consciente de eso? Y yo, pero yo creo que todavía no. Yo creo que voy a esperar a que mi cabello crezca un poco más. Ahorita estoy cómoda con el cafecito castaño, a gusto para el verano, pero ya para diciembre voy a hacer otra perra. Tienen a la Dana Paola. A la Dana Paola la tienen aquí poniéndola mucho de sodio. Mi hermana Dana ahí la tienen. Beautiful woman. Vean el cabello que me van a poner aquí en canvas. No manches. Wow, está irreal. Vean esto. Salió Rapunzel. Prepárense para los MTV porque voy a andar con la pela gigante, gigante. Ay, no, es perfecta. Ok, les quiero mostrar mi proceso hasta este punto donde vamos. Llevamos ahí las extensiones. Todavía me faltan un buen por ponerme. Lo viste, está por allá. No sé si le van a hacer su cabello. Creo que también ya llegó nuestra comida. Ah, miren, ahí viene nuestra comida. Oigan, me tomé un café, no debía. Un americano así, grande, grande. Y me empezó a dar una gastritis, pero señora gastritis. O sea, mi estómago se puso gigante ahorita. O sea, me está doliendo un buen, pero ya me dieron un río pan y ya me ayudó un poquito. Me voy a retocar para salir bien diva porque tengo aquí ya sí, como 9 horas aquí sentada. Pero está quedando muy hermoso. Es momento de que vean el look de Kenia. No me acuerdo si ya les mostré mi look. Soy castaña. Yo voy a decir. Es momento de mostrarles el look de la Luchis. Eso, linda. Ay, la escoba. Eloisa hizo un cambio de look no tan radical. Volvió a su tono natural, bueno, un poquito más claro. Pero después dice que va a ser rubia completamente. Va a ser güera, después más güera y después rubia. Eso, palo. Le quiero agradecer muchísimo a Canvas, como siempre. El mejor cabello, la mejor calidad. O sea, de verdad, el servicio es increíble. Yo siempre... aquí nadie en el mundo me toca mi cabello. Solo Canvas nos toca el cabello, literal. Solamente Canvas. Pero bueno, vamos a ir a cenar. Así que las vemos en un ratito. Las Bye. Vemos, los vemos. Los vemos. Los vemos. Y estoy muy feliz. Está lloviendo, les queremos mostrar la vista. Ay, me voy a ver en calzones. Esta es la vista que tenemos, así vamos a dormir. Oigan, mañana yo tengo una cita a las 10 y a las 12 me los voy a llevar. Pero Luisa creo que se va a quedar dormida y no aguanta el sueño. Yo ahorita ya me eché una sugar bear, ya dije ya, vámonos a dormir. Ya me voy a tomar la gomita porque ya me quiero dormir, quiero descansar. Ya me quiero cambiar. Y antes de que esto empiece a doler, porque esto empieza a doler a las horitas, porque el peso nos, ya tenía rato que no estaba acostumbrada. Solo me voy a desmaquillar, me voy a acostar y a mimir, los quiero. Bye bye, buenas noches, dile buenas noches, palo. Hola, buenos días, Team Oz. Oigan, yo ya me levanté, me arreglé porque tengo una cita ahorita a las 10. Voy a bajar a desayunar corriendo. Y Eloisa está acá dormida. Ahorita tiene que alistarse y todo porque a las 12 tenemos que dejar la habitación. So, yo ya llevo mis cosas para irlas bajando de una vez. Voy a desayunar corriendo. De ahí los voy a acompañar, me van a acompañar más bien al tratamiento que me voy a hacer. Me invitaron a hacerme una amiga que está por acá en Guadalajara. Y de ahí yo creo que vamos a ir a comer, voy a ir a la plaza a hacer unas compras porque como saben, en Mazatlán no hay muchas plazas o bueno, muchos centros comerciales. El punto es que voy a hacer unas compras que me hacen falta, así que let's go. Ya estoy aquí bajando, muero por desayunar, tengo mucha hambre. Miren, ya me dieron mi comida a comer, vean. Pedí que lo bañaran de salsita de los huevos rancheros y aguacatito. A comer.
Ok, he llegado aquí de Beauty Center, se llama. Me invitaron a hacerme unos tratamientos, así que pues voy a probarlos y a ver qué tal les cuento, ¿va? Ok, ando en este momento en bata, ya voy a entrar a mi tratamiento. Es para la celulitis y ahorita me hicieron uno para el abdomen que según te lo marca y así. Y la verdad es que yo sí noté muchísimo el cambio, pero bueno, ya voy a pasar al segundo tratamiento. Ok, he terminado mi tratamiento. Me pusieron ese aparato en la parte de los glúteos y las piernas, que es donde yo tengo mucha celulitis. Y la verdad es que sí noté la diferencia solamente en una sesión. Si ustedes quieren venir, se llama The Beauty Center y es aquí en Guadalajara. Ustedes buscan el Instagram y ahí les va a aparecer. De verdad, muchas gracias porque me hicieron dos tratamientos y una sesión y ya noté la diferencia. Lo bueno que voy a estar por acá grabando mucho contenido para un proyecto nuevo que se viene, así que me echaré varias visitas por acá. Muchas gracias, The Beauty Center. Hello, ¿cómo están? Oigan, les quiero contar que ya pasamos por Kenia. Aquí viene, comiendo unas obleas. Bueno, actualización. Ya pasamos por Kenia, ahorita vamos a ir a la plaza. Yo no he desayunado, la verdad tengo mucha hambre. O sea, voy a comer algo ligero solo para, o sea, para aguantar para la comida. Después ya comemos y Amortiguar, vaya. Pues eso dije, oye. Hemos llegado a la plaza, me puse lentes porque fui al tratamiento y como que apretaba porque me dolía. Me dolía hacer la fuerza del abdomen y traigo todo el maquillaje así partido, cuarteado. Pero bueno, venimos a una de nuestras plazas favoritas. Bueno, es una mía de mis plazas favoritas. Bueno, aparte de esta plaza, o sea, es al aire libre. En Mazatlán, o sea, son cerradas. Hay sol. Hay sol. No, no, no. Yo también tengo mis lentes. No, 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 no. Qué cosa. Me siento diva, sabrosa y deliciosa. Bueno, vamos a comprar, de ahí vamos a comer y después en el carro les vamos a hacer un boxing. ¡Oli! Oigan, ya salimos de la plaza y recuerden que les habíamos dicho que les íbamos a mostrar qué es lo que compramos, pero hemos decidido grabar un segundo video donde vamos a hacer un haul. Que la verdad siento que no compramos, o sea, sí compramos mucho, pero que antes la verdad sí compramos, o sea, lo tonto. Ahorita ya es como que agarramos cosas que sabemos que vamos a usar. Entonces ahorita vamos a comer y ya de aquí ya vamos a despedir el vlog porque pues ya vamos a agarrar carretera y no hay nada interesante. Vamos a llegar como a las 10, 10 y media, 11. Hasta mañana recogemos a los perros y mañana los vamos a grabar el haul. Pero bueno, nos vemos en un próximo video. Aquí les dejamos nuestras redes sociales. Así que pues nada, nos vemos en un próximo video. Ya saben que no tenemos un final, no sabemos cómo despedirnos. Ya saben que no tenemos un final, no sabemos cómo despedirnos. Bye. Bye. Oh my goodness, ¿qué es esto? Oh, hay muchísimos de ustedes. Vean esto. Espera, Jorge, voy a... Mira, no se cae el pinche, ¿qué pasa? Oye, cállate, no, cállate. No, me silencio la grosería. Bye, los queremos. Adiós.